Hola amigos del periódico Presto Online, hoy nos encontramos con la diputada federal Yanine Patricia Quijano Tapia. Hoy, pues bienvenida a tu periódico. Cuéntanos un poco, ya llevamos un año en la legislación, cuéntanos cómo llega Patricia a esta diputación. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, Edwin, de verdad para mí es un honor estar aquí. Y bueno, la gente me conoce como Federica Quijano, entonces es más fácil para mí de esa manera comunicarme. Pero como saben, tengo un hijo con discapacidad. Mi hijo más, el menor, tiene autismo. Entonces, el hecho de vivir en una sociedad en donde la discapacidad no tiene espacio, no tienes espacio para tener educación, para tener una salud digna, una vida digna. Entonces, todas estas cosas me movieron, si bien mi hijo es mi gran maestro de vida, me movió a moverme, a estar en un lugar fuera de mi confort y empezar a buscar opciones y dar conferencias y empezar a buscar ayuda para que alguien pues de alguna manera pudiera apoyarme como mamá soltera. Entonces, cuando te das cuenta que no existe esa ayuda, que no hay nadie que te dé la mano, al contrario, te la complican, entonces es cuando te das cuenta que hay muchas, muchas cosas por hacer y la única manera que podía yo hacerlo, trascender de esta manera o darle voz a las personas que no la tienen, es a través de la diputación. Entonces, cuando el partido me busca, yo acepté porque era la única alternativa que tenía para poder cambiar, inclusive desde la parte legislativa, las leyes y reformas que ya existen en favor de la discapacidad, modificarlas y cambiar, porque hagas lo que hagas, siguen sin funcionar. Siguen sin haber, hay una reforma que ya la dictó el Senado en el 2017 que no se lleva a cabo. Entonces, por esa razón empecé a trabajar, y más cuando vives en Yucatán y te das cuenta que la cantidad de personas con discapacidad que hay en el estado es enorme, enorme. Muchas por usos y costumbres, otros, la cantidad de, el estado con más diabetes en el país, entonces todo eso hace una discapacidad adquirida, pero sigue siendo persona con discapacidad. Entonces, cuando ves todo esto, es la razón por la cual yo decidí salirme de mi área, salir un poco de la música y volverme una persona, no era irresponsable, si me explico, pero una persona responsable de cumplir cabalmente con las leyes que tienen que seguir para defender a las personas con discapacidad. Entonces, es lo que he estado tratando de hacer y por eso estoy aquí. Okay. Llevamos un año, ya dos periodos. ¿Cuántas iniciativas ya presentaste? Presenté 20 iniciativas, de las cuales la semana pasada una ya me la aprobaron como ley y ya se fue al Senado. Entonces, estoy muy emocionada por eso. ¿Esta ley es referente igual a la Sí, este es en grupos vulnerables. Estoy en tres comisiones. Grupos vulnerables, que por primera vez logré en la historia de nuestro país abrir la subcomisión de autismo y salud mental, que ese para mí ya es un logro enorme. Soy secretaria de la Comisión de Cultura y también soy integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por los intercambios que podemos hacer en cuestión de educación, en cuestión de terapias a personas con discapacidad. Entonces, pero esta ley que se aprobó es en favor de la discapacidad. Okay, son 20 iniciativas que presentaste sobre ser una aprobada. ¿Por qué este es muy... Pues mira, ojalá todos los que presentáramos iniciativas se cumplieran todas, pero realmente hay muy pocos diputados que han logrado en esta legislatura que sus propuestas, sus iniciativas se vuelvan ley. No es tan fácil como la gente cree. De entrada tienes como... En el grupo, en la bancada que tenemos nosotros, somos 40 diputados y cada uno, si tiene que montar sus iniciativas, tienes espacio muy poquito para poder tú presentar, porque pues ya presenté yo 4, pues ahora le toca a mi compañero, ahora le toca a mi compañero, entonces vamos turnándolas. Y hay muchas que ni siquiera las subimos al pleno, las subimos directamente a comisión.
Y si consideras que somos 500 diputados, más las reformas que tenemos que analizar que van la del Ejecutivo, pues obviamente te queda poco tiempo en el primer periodo para poder hacer grandes cosas. Pero para mí es un logro que ya hayan 4 o 5 iniciativas en grupos vulnerables, y hay otra en que se están trabajando en otras comisiones. Entonces, el hecho de tener una, para mí es un logro enorme. Ok, ¿nos podrías ampliar un poquito más o menos de esta iniciativa que ya le acabo? ¿De qué se trata? Esta iniciativa habla de dos cosas en específico. Una, regresar el transporte gratuito a todas las personas con discapacidad, que en el caso de Yucatán es uno de los ejemplos que sigue existiendo. Hay transporte aquí, es gratuito para todas las personas con discapacidad, aunque el transporte no llega a todos los municipios, y no tiene la oportunidad de municipios como Sotuta, Mashcanún, no tienen la oportunidad de venir hasta acá para y agarrar un transporte público porque no les va a llegar. Entonces, pero esa habla un poco de que el transporte público siga siendo gratuito para las personas con discapacidad, y también que todos los accesos a lugares de gobierno y lugares particulares como centros comerciales, todo esto, respeten los lugares de discapacidad y respeten la permanencia, porque si bien una persona, un adulto mayor, que también merece un lugar especial de estacionamiento, pero ese adulto mayor se estaciona en los lugares de personas con discapacidad con una, solo por el hecho de ser adulto mayor. Entonces, y no existía la permanencia, te cobran el espacio para todas las personas con discapacidad. Ese es un propósito que ya no se cobre en ninguna de estas instancias gubernamentales, inclusive en lugares públicos, ¿no?, y privados. Entonces, de eso trata un poco, de mejorar las condiciones, las rampas, todas las condiciones a nivel movilidad para todas las personas con discapacidad. Entonces, eso es un poco de lo que trata esta iniciativa, que ya fue aprobada. La siguiente, las tres que ya tengo pendientes, una son los espacios de estacionamiento para adultos mayores. Así podemos respetar que se lo merecen también, ¿no? Merecen tener un espacio los adultos mayores, como las mujeres embarazadas, como las personas con discapacidad. Esa es la segunda, que ya está enviada a grupos vulnerables. Otra es incluir la palabra discapacidad en los libros de texto. Si bien la inclusión empieza desde casa, pero también empieza desde la escuela. Entonces, si tu hijo está acostumbrado a ver a un compañero en silla de ruedas, o en el libro hay una ilustración de un niño con silla de ruedas o con un bastón, porque es un niño con ceguera, los niños van a empezarlos a ver como compañeros, no como diferentes. Entonces, esa parte es como, para mí, muy, muy importante. Otra, crear estímulos fiscales para empresas que reciban y le den trabajo a personas con discapacidad. Hay muchísimas leyes en las que estoy trabajando, hay muchas en cultura también. Entonces, sugiriendo que todo el Estado cuente con casas de cultura, y para poder alejar a los jóvenes de vicios, de lo que pueda haber. Entonces, hay muchas iniciativas en las que estoy trabajando, pero esas son algunas que para mí son importantes. En cuanto a tu bandera del autismo, ¿tienes alguna iniciativa por presentar? Pues hay muchas, sí. La primera es abrir centros de urgencias para salud mental, incluyendo el autismo y eso. Hay, en mi caso, que yo lo viví con mi hijo, teniendo crisis de agresividad muy fuertes, donde se empieza a arrancar el pelo, la ropa, se quiere aventar de la ventana, y eso, vivirlo como mamá, me pasó con mi hijo a los 9 años, y no hay ningún lugar, no hay ningún hospital, privado ni público, que reciba una crisis de este tipo. Entonces, me topé, como muchas millones de mamás nos topamos con crisis, inclusive de epilepsia, depresión. Si bien es el estado con más suicidios que tenemos en los jóvenes, y no hay un lugar en donde puedan recibir con una crisis. Lo que yo estoy tratando de hacer es que se abran lugares que reciban atención inmediata las personas con autismo y con algún problema de salud mental.
Eso se estoy haciendo en cuestión del autismo. Otra es que la mayoría de las escuelas solo aceptan a 2 o a 4 niños con autismo en sus, tanto públicas y privadas, en los salones. Lo que yo estoy pidiendo es obligando a que si el niño tiene las condiciones para poder estudiar en una escuela, digamos, convencional, que les den el espacio a las personas que pueden estudiar, porque no lo tienen. Entonces hay casos en autismo grave, o como en el caso de mi hijo, que no pueden ir a una escuela normal, ¿no?, convencional, pero hay muchas personas con autismo que sí pueden, y les, sin embargo, les cierran la oportunidad de estudiar y de convertirse en alguien importante, ¿no? Y teniendo figuras como Lionel Messi, como Michael Phelps, como muchas personas con autismo que han llegado, la mitad de las personas que trabajan en la NASA son personas con autismo y pueden ser capaces de realizar muchísimas actividades, sin embargo se les está cortando la oportunidad. Sí, esto, aparte de falta de leyes, también podría ser falta de una educación, de hacer visibles a los niños con autismo. Muchos han señalado que es la discapacidad de discapacidad, porque está oculta. Exactamente, por eso mismo para mí es importante que en los libros de texto exista esa palabra, que existan las imágenes, para que los niños, como tú dices, el día de mañana no los rechacen, sino que estén acostumbrados, en vez de decir, es que es el Pedrito, el niño con autismo, es Pedrito, mi amigo, ¿no? Entonces se tarda más en aprender las cosas, pero es mi amigo. Entonces esa parte de inclusión es la que me gustaría, por la que me preocupa, y justo lo que estás diciendo, por eso es que estoy impulsando esa ley. Okay. Y en cuanto, vivimos en un estado en el cual el índice de violencia hacia la mujer está muy, muy fuerte. ¿Cómo estás trabajando en algo en esto? Pues básicamente lo que he estado haciendo es decidir recurrir el primer año de como diputada. Si voy a legislar en favor de los yucatecos, tengo que conocer todo el problema de todos los municipios para saber qué leyes hacer. Entonces lo que me dediqué este primer año es a recorrer municipios. Llevo casi 60 municipios recorridos, de conocer la problemática de cada municipio. No es como que llego y me tomo la foto y no. Es conocer, ir caminando y conocer a diferentes familias que me han abierto las puertas de su casa para saber cuál es la problemática. ¿Cuál es la problemática hoy en día de todos los municipios que son agricultores? Pues evidentemente el fertilizante se fue al cielo por la guerra de Ucrania, toda esta guerra, entonces era el distribuidor número uno de fosfato. Entonces, pues ahorita sabes que está... La parte de la agricultura está sufriendo por la cantidad, de los presidentes están sufriendo porque el fertilizante subió de peso, de costo enorme. La parte de los pescadores con la marea roja, si han tenido muchísimos problemas. La caza furtiva, de toda esta caza del pepino de mar que ya casi no existe. Entonces, toda esa parte. De muchísimos municipios, entonces me he dado la tarea de conocer toda la problemática para darme un poco y ampliar las iniciativas que puedo hacer a nivel federal. Entonces, sí, las mamás, hay muchísimas mujeres solteras, o si bien sus esposos se fueron a trabajar a Quintana Roo o se fueron a Estados Unidos y las dejan solas y las dejan a cargo no nada más de sus hijos sino también de los adultos mayores, que tenemos muchísimos casos de adultos mayores ya con diabetes. Entonces he estado trabajando en programas para que las mujeres aprendan una profesión. No te estoy diciendo que sean abogados, pero que sí el día de mañana puedan sacar a su familia adelante, como cursos de en estética, cursos en inglés para poder atender al turismo. He estado trabajando para apoyar a muchas mujeres emprendedoras. En cuestión de seguridad, de no sé, que corran peligro, siempre estoy en contacto directo con toda la gente. Toda la gente tiene mis contactos y me pueden hacer llegar todas las peticiones. Y he estado muy al pendiente y he podido ayudar a muchas, como en Quinchil, a una mamá
unos policías de ahí, estatales, de Quinchil, atropellaron a su esposo y a sus dos hijas y su esposo murió. Entonces quería yo que el presidente municipal apoyara a la mamá con toda la cirugía que se le tuvo que hacer a la chiquita, y pues que la apoyara, porque era el papá era el que traía el dinero a la casa. Entonces fue tratar y trabajar con el presidente de Quinchil para poder ayudar a esta mujer. Entonces así me he ido caso por caso. Okay. Pocos saben que eres diputada federal por Yucatán. ¿Vas a rendir algún informe? Sí, de hecho, por eso estoy aquí, Edwin. El 25 de septiembre, va a ser mi informe de actividades a las 6 de la tarde en el Parque de las Américas. Y espero que toda la gente pueda asistir. La verdad es que he trabajado muchísimo. He regalado sillas de ruedas, bastones, muletas. He hecho jornadas de salud gratuitas con medicamentos gratuitos, leche para bebés. He regalado uniformes a equipos de fútbol, de básquetbol, femenil, juvenil. He regalado juguetes. He estado como que muy metida con la gente y casos muy precisos, y esa gente me va a acompañar ese día, porque es parte de lo que soy, es parte de mi trabajo y es parte de la familia que estoy haciendo aquí en Yucatán, y ellos me van a acompañar, algunos diputados también de mi bancada, de otros partidos de los cuales hemos hecho una amistad, y espero que la gente quiera llegar y escuchar lo que yo tenga que decir y entregar como tengo que entregar, como debo de entregar resultados a la población de mi trabajo, es lo que voy a hacer ese día. Podríamos hablar que Federica va a impulsar mucho el Partido Verde Ecologista aquí en Yucatán, que a veces ha estado un poquito pues callado, sumiso. ¿Cómo podría colaborar Federica? Pues yo soy parte de mi partido y siempre voy a defender a mi partido. Y Harry Rodríguez, que es nuestro dirigente, el cual me ha ayudado muchísimo, y si yo puedo sumar para que el Partido Verde crezca, por supuesto que esa es mi intención, por supuesto quiero que mi partido crezca. Lo que sí es que no, en este sentido, soy de lealtades y le debo todo a mi partido. Sin embargo, he hecho muchas alianzas con muchísimos presidentes de otros partidos, porque para mí lo más importante es ayudar a la gente, ¿no? Y no en los partidos que me han abierto, los municipios que son de otro partido, que me han abierto las puertas y que he podido ayudar, para mí eso es lo más importante. Y si eso va a generar que mi partido crezca, pues mejor para mí. ¿Tenemos alguna casa de enlace? Sí, tengo ahorita casa de enlace aquí, justo en las oficinas del Partido Verde. Tengo casa de enlace en Samajil, tengo casa de enlace en Junumá, tengo casa de enlace en Sotuta, y pretendo abrir más para tener audiencias con toda la gente que quiera hablar directamente conmigo, porque yo directamente recibo sus mensajes, recibo sus propuestas, los veo en las oficinas, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en Yucatán. El 25 de septiembre va a ser mi informe en el Parque de las Américas a partir de las 5 de la tarde. Okay. ¿Algo más que quiera agregar, diputada? Pues primero agradecerte de verdad la entrevista, agradecer de todo corazón a todo el equipo de Por Esto, de estar siempre de la mano y apoyando todo el trabajo que estoy haciendo, y espero que toda la gente esté ese día para poder comprobarle a la gente de lo que estoy hablando y de lo que he trabajado. Pues la verdad es que no estoy viendo hacia el futuro, yo estoy viendo el ahorita y lo que puedo hacer ahorita en el puesto en el que estoy. Si bien tengo 3 años, bueno ya no, 1 año y medio para trabajarlo, y lo voy a trabajar con todas las ganas del mundo, y supongo que estaré donde la gente me pida y donde la gente quiera que esté. Porque bien, yo confío en lo que decida la gente, si me va a poner como diputada otra vez, como senadora, como... La verdad es que no tengo un plan muy a futuro. Yo prefiero siempre
ver el presente, porque el futuro es tan incierto y puedes pasar tantas cosas que el día de mañana ni siquiera esté aquí. Entonces me gusta pensar en el hoy y lo que puedo hacer hoy. Pero si ya entras en la política para quedarte. Sí, 100%, 100%, no. Y es más por algo que siempre había querido hacer toda mi vida. La política me apasiona y sí es necesario que deje de girar con Cabá para dedicarme al 100% a esto, lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.